Hola, ¿qué tal, amigos de Strange Performance? El día de hoy les traemos este estéreo para vehículos Ford. Es compatible con todos los Ford que traigan tamaño de estéreo de un DIN, como algunos de los Mustang, ochenteros y noventeros. Me parece que también le queda al Topaz, por ahí a la Windstar, etcétera, etcétera. A ver si les podemos poner una lista de compatibilidad ahí en la descripción. Es un equipo que ya es muy difícil de conseguir. Es radio AM y FM, con casetera mecánica, con sonido Dolby. Es reversible. Este equipo pues está en excelentes condiciones estéticas y en excelentes condiciones funcionales. Vamos a encender aquí el eliminador del taller. Ahí se ve toda su iluminación en verde, funcionando perfectamente. Igualmente ahí está el display. Vamos a prender la luz para apreciarlo mejor. Ahí lo tenemos. Todas sus teclas están pintadas. Generalmente este tipo de equipos ya tienen las teclas del volumen o las del SIG ya vienen despintadas. Este no. Está en muy buenas condiciones. Trae sus seguros laterales para que lo puedas montar de manera original. Muchos igual ya los traen reventados. Y de hecho también trae su soporte en la parte de atrás, que le llaman también el truco. Esto es porque si no lo traen los estéreos Ford, no se pueden montar bien, se deslizan, se caen, cositas así. Este equipo pues viene original de todo eso. Vamos a empezar a probar el equipo para que lo vean funcionando. Ballísticos, o sea, un equipo en desecho, cambios extraños, pero bueno, pues. El contenido que ellos, bueno, a los que ellos están accediendo. Nosotros queremos que nos llame, que nos... Carrilla hasta Barranca del Muerto. Avanzamos con calma sobre División del Norte, desde Concepción de Istegui y hasta Viaducto. La temperatura en estos momentos es de 23 grados. 106.5 y nos hace el favor de recordarlo junto con nosotros, podrá llevarse un poquito de suerte alguno de estos dos libros. 5628-1736, 5628-1737, traslada sin costo 01800-500-4637. Tenemos dirección electrónica, Julieta. Sí, tenemos dos correos para usted: antenaradio@imer.com.mx, noticias@imer.com.mx. Y también tenemos dos twitters. Síganos en Twitter, @antenar. Bueno, ahí tenemos radio AM y FM funcionando a la perfección. Vamos a probar la casetera. Partidos y asociaciones políticas, entre otros. Como ves, es una función que el TED... Bueno, ahí tenemos el equipo funcionando al 100%. Si hay cualquier duda acerca de cómo se conectan estos equipos, nos pueden mandar un mensaje directamente ahí en nuestros videos de YouTube o en nuestra página de Facebook. Les agradecemos mucho por su visita y recuerden, si les gustan nuestros videos, regálenos un like, suscríbanse, subimos videos seguido de este tipo de equipos y de muchos otros más. Gracias, hasta luego.